Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Esta tarde tenemos a tres personas que, por orden de intervención, según tengo entendido, va a ser Héctor Ibáñez Ureta, Isidro Ferreras Martínez y Pilar Manso. Héctor es licenciado en ADE, en el Departamento de Ciencias Empresariales y máster en Promoción en Comercio Exterior. Tiene un máster en MBA y un diplomado en Extensión y Desarrollo Rural. Cuenta con una amplia formación en desarrollo rural y en empresas y ha trabajado mucho con el patrimonio rural. Bueno, es un experto en nuestra España, casi la España vaciada, ¿no? Desde 2016 trabaja en la Asociación de Desarrollo Rural del Sur de Burgos, ADRI, Ribera del Duero Burgalesa, y está gestionando el programa LIDER. Le acompaña Isidro Ferreras, que es licenciado en Historia, máster en Cooperación Internacional y trabaja desde 2005 en entidades públicas, privadas, como técnico de proyectos en contexto de cooperación internacional para el desarrollo local, cooperación y gestión cultural. Y desde 2019 trabaja en la Asociación Adri Ribera Burgalesa. Les acompaña, como digo, Pilar Manso, que es voluntaria de Tu Villa del Lago y que habitualmente colabora con ellos en la asociación. El tema que tenemos hoy es como si ellos dicen, la defensa del patrimonio es difícil y mucho más cuando se cuenta con el enorme potencial español cargado de siglos de historia, grabados en cada rincón del territorio y en un espacio inmenso como es el medio rural, ¿no? En este contexto, la innovación y la búsqueda de nuevas fórmulas se hacen necesarias. Ellos presentan el proyecto Te enseño mi pueblo, que es un proyecto innovador, protocolizado, replicable, de valorización, defensa de nuestro patrimonio y mucho más. Como siempre, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas, el resto de personas que están asistiendo, para que los presentadores tengan la mayor capacidad de conexión posible. Y digo esto hoy muy, muy expresamente porque, como están en medio del campo rural, del medio rural, y sabemos que allí a veces las conexiones con internet son complicadas, y desde aquí hacemos un llamamiento para que esto acabe y que la España vacía, la España abandonada deje de estarlo y esté mejor conectada y podemos trabajar con ellos con mayor facilidad, pues por eso pido que por favor mantengamos micrófonos y cámaras apagadas. Todas las preguntas que tengan las pueden hacer a través del chat y al final de la conferencia, que durará unos 45-50 minutos entre los tres, ellos responderán de viva voz todas las preguntas que tengáis. Así que, Héctor, te doy la palabra, todo tuyo. Muchísimas gracias, Teresa. Pues nada, vamos directamente al grano a explicar un poquito nuestro proyecto, si nos lo permitís, y daros a conocer este, para nosotros, genial proyecto que es Te enseño mi pueblo. Nuestro proyecto de Te enseño mi pueblo es un proyecto que surgió hace unos años intentando buscar una solución a lo que comentábamos antes. Tenemos constancia de que en España en general, en todo nuestro territorio, tenemos una gran oportunidad, pero a la vez un gran problema, que es que tenemos demasiado patrimonio. Y claro, no hay siempre dinero o capacidad económica para mantener y conservar todo ese patrimonio. Por lo tanto, intentamos buscar, junto con otros problemas, una solución original desde el mundo rural, desde la España que llaman ahora vaciada, y que tiene esa dificultad añadida de capacidad o recursos muchas veces. Pues intentamos buscar un proyecto y surgió Te enseño mi pueblo. Os voy a contar cuatro cosillas muy rápidamente. Voy a hablar una pincelada rápida de la asociación para que nos pongamos en situación de quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. Os hablaré en profundidad de Te enseño mi pueblo y daremos dos pinceladas de algún otro proyecto que llevamos desde la asociación para intentar defender el patrimonio. En cuanto a la asociación, Adri Ribera del Duero Burgalesa es una asociación formada por empresas, asociaciones, ayuntamientos de la comarca ribereña de Burgos. Estamos hablando de una extensión de más de 2.000 kilómetros cuadrados y más de 18.000 habitantes. Nuestro objetivo de nuestra asociación es muy claro, es el desarrollo rural, con todo lo que ello contempla y las dificultades que ello tiene. Las decisiones de nuestra asociación se toman de abajo arriba. Nuestro enfoque de desarrollo rural es buscando que sea el propio territorio el que decida cómo desarrollarse, que no venga impuesto desde arriba. Y al final en eso trabajamos con todos los miembros de nuestra asociación, llevando a cabo todas las diferentes tareas entre las que está el proyecto de Te enseño mi pueblo. Pero pongámonos en situación. Te enseño mi pueblo surge como un
proyecto dentro de un programa de voluntariado conocido como Ribera Voluntaris, que formamos en 2017 para intentar solventar diferentes problemas. En concreto, Diseño mi pueblo es algo muy sencillo. Es conseguir ver un pueblo que creías que no podría enseñarte nada, irte tras 2 horas de un paseo ameno disfrutando de todo lo descubierto y con ganas de repetir. Hablamos de rutas que valorizan 2.000 años de historia de nuestra Castilla querida. Enseñado por los propios vecinos y con la gracia de quien descubre un secreto escondido. Hablamos de una solución, como hablábamos o decía antes Teresa, de una solución original y única en Europa, protocolarizada. Esto quiere decir que es escalable y es replicable. Y es un éxito ya contrastado. Llevamos ya varios años, nos ha atacado y nos ha golpeado, como a todo el mundo, la pandemia bastante fuerte, pero seguimos ahí luchando con nuestros éxitos y aprendiendo de las dificultades que hemos pasado. Vemos, por ejemplo, lo que este Enseño mi pueblo, al fin y al cabo, que se materializa, o lo que se ve en superficie, la punta del iceberg, son estas visitas con nuestros voluntarios, nuestros héroes del entorno rural, como siempre les solemos llamar, y con los visitantes, esas personas que tanto del territorio como fuera de ellos descubren ese rico patrimonio que tenemos y ayudan a conservarlo a través de sus visitas. Pero Diseño mi pueblo es mucho más. Diseño mi pueblo es diferentes cosas para diferentes usuarios. Para el visitante que hablábamos ahora, es una experiencia enriquecedora e inolvidable, totalmente gratuita. Es diversión y conocimientos a partes iguales. Es ver en positivo el entorno rural. Es un paseo ameno y sencillo. Al final es disfrutar de aire libre y puro en buena compañía, la mejor compañía, la de nuestros voluntarios. Para los propios vecinos, los voluntarios y voluntarias, los rehabilitadores, como se llaman ellos, es conocer y mostrar y compartir el amor por su pueblo, conocer sus raíces, su historia, su patrimonio. Al final es un canal que les permite participar activamente en su comunidad, relacionarse con sus propios vecinos y con los vecinos de otros pueblos. Y al final hacer interrelaciones generacionales y además de ampliar el conocimiento en diferentes áreas. ¿Qué conocimientos ampliamos a través del programa? Pues conocimientos en patrimonio, en historia, en comunicación, en naturaleza. Al final, con todo esto conseguimos trabajar también la cohesión social. Para el pueblo que recibe el proyecto de Te enseño mi pueblo, al final es una importante ayuda para mantener los comercios locales, porque parte de nuestro proyecto trata de eso, ayudar a la economía rural. También es colaborar con los guías oficiales de turismo, porque muchos se acercan y colaboran con nosotros para intentar conocer los recursos de los pueblos y compartir visitas con nuestros riberizadores. Y también es valorizar y conservar el propio patrimonio. Y ya no solo el público, que un ayuntamiento podría centrarse en el público, sino que es ayudar a valorizar y conservar el patrimonio privado, aquel patrimonio civil, religioso, militar, que habita en muchos pueblos de nuestra geografía y que tiene tan difícil defensa y valorización. Aquí, por ejemplo, vemos una de las imágenes, una de las visitas, un patrimonio industrial de San Martín de Rubiales, bastante impresionante y bastante integrado a día de hoy por la naturaleza que digamos que la aborda un poco, ¿no? Es un entorno bastante mágico que para conocerlo y apreciarlo bien hay que acudir hasta San Martín de Rubiales de mano de nuestros riberizadores. Los logros de Te enseño mi pueblo, ¿vale? De ese proyecto que a través de redes sociales vamos a conocer por TEM. Pues en 2019 supuso más de 2.000 visitas a pueblos que nunca son visitados, un retorno económico de más de 20.000 euros y 219 elementos del patrimonio material e inmaterial rescatados del olvido. Al final hablamos de que fue implementado en 2019 ya hasta en 16 pueblos de los 74 que forman nuestra área geográfica de actuación. 4 ya a mayores estaban en estudio y 2 estaban dados de baja porque habíamos perdido voluntarios, pero mantenemos las rutas para posibles futuros voluntarios que quieran incorporarse y participar del proyecto. En total hablamos de 35 voluntarios entre 17 y 72 años que en 2019 formaron parte de este Te enseño mi pueblo. Pero al final, si nos centramos un poquito en lo más actual, a noviembre de 2021, hemos pasado de los 219 elementos del patrimonio material y material a tener 283 elementos inventariados, 39 bienes de interés cultural, 54 bienes religiosos, 5 militares, 15 de patrimonio industrial, 13 museos o exposiciones, 84 elementos de arquitectura tradicional civil, 21 elementos del patrimonio natural, 29 del patrimonio inmaterial, a veces tan difícil de conservar o recoger,
y 23 conjuntos de bodegas tradicionales y lagares que, como no, en la ribera del Duero burgalesa tendríamos que poner en valor. Al final hablamos que está implementado a día de hoy en 24 pueblos, 14 de ellos activos, 2 en estudio y 8 en stand-by, muchos de ellos por temas de la pandemia, pero que esperamos que a partir de 2022 podamos ir reactivándolos poco a poco. Al final, a día de hoy, tenemos 37 voluntarios entre 21 y 72 años, muchos de ellos de diferentes edades, aunque no lo parezca. Tenemos casi todos, o sea, la mayoría de ellos, o una amplia mayoría, creo que es un 60 o un 70%, son mujeres, pero no son las únicas, ¿no? Creemos que está representado muy bien todo el territorio. ¿Alguna imagen más de las visitas que tenemos por la ribera con patrimonio civil o patrimonio arquitectónico, como son los puentes a lo largo del río Duero, o patrimonio natural, que también es defendido a través de este proyecto? Pero siempre decimos que Te Enseño Mi Pueblo es mucho más de lo que parece. En 2016-2017 buscábamos solución, como decía antes, a un montón de problemas que tenemos en el medio rural. Intentamos ir un poquito más allá y buscar una solución que fuera factible para diferentes problemas, ¿no? Si a veces es difícil conseguir una solución para un problema. Aquí fuimos un poco más allá, intentamos conseguir que a través de un mismo proyecto consiguiéramos varias soluciones. Y creo que lo hemos conseguido a día de hoy. ¿Qué soluciones o qué necesidades intentábamos solventar? Pues bueno, tenemos constancia de que el medio rural muchas veces es visto desde un punto de vista negativo. A través de este proyecto valorizamos el ser rural, ¿no? Buscamos que la gente hable de manera orgullosa de ser de pueblo, que ser pueblerino no sea algo negativo, sino algo positivo, de ver todo lo bueno que tiene vivir en el pueblo y todos los recursos que se tiene. Buscamos empoderar a los propios vecinos. Buscamos romper con el municipalismo, ¿no? Que la gente vea más allá de sus propias fronteras inmediatas y que nos entienda como una comarca. Fomentar el flujo entre los pueblos, dar a conocer el patrimonio a los propios vecinos de la comarca, en definitiva. ¿Cómo no? Intentamos reconocer y conservar el patrimonio rural, redescubrir esos patrimonios olvidados, mantenerlos, recuperarlos. A través de algo así como la envidia, ese sentimiento negativo, ayudar a su conservación. Porque al final conseguimos casos como, ¿por qué enseñáis ese lagar? ¿Por qué enseñáis esa casa cueva? ¿Por qué enseñáis ese elemento de arquitectura civil, ese patio de adobe, y no enseñáis el mío? Bueno, pues porque este está bien conservado, mantiene ese aire tradicional y original que tuvo en su día. Entonces, aquellos que se mantengan así serán visitados, querrán ser vistos y serán ejemplos que se conserven para el día de mañana. Y a través de esa pequeña envidia conseguimos esa replicidad de los buenos ejemplos de patrimonio y de conservación del patrimonio. Al final tenemos que tener en cuenta que tenemos un patrimonio de más de 2.000 años de historia y sobre todo el de los últimos 300 años muchas veces es considerado viejo. Se está perdiendo y casi no van a quedar ejemplos para el día de mañana. A través de esta iniciativa conseguimos que esos ejemplos, los de los 2.000 años, pero también los de 300, 200 y 100 años, se quieran conservar, se quieran mantener como un ejemplo de nuestro patrimonio vivo y que perduren para el día de mañana. También intentamos estrechar lazos intergeneracionales entre los propios voluntarios, que ya decíamos que han sido desde 16 años hasta 75 años, a lo largo de esos 4 años que llevamos con el voluntariado, 4 o 5 años que llevamos con el voluntariado, pero también entre los propios voluntarios y los visitantes. Y sobre todo queremos dar voz a los mayores. Muchas veces son receptáculos de nuestro saber tradicional y queremos, a través de todo este proyecto, darles voz y mostrar lo importante que son los mayores en toda nuestra sociedad. ¿Qué más es Te Enseño Mi Pueblo? Pues como decíamos antes, es participación ciudadana. Creamos una herramienta, un vehículo que permite las actividades colectivas que buscan a través de los ciudadanos, los propios vecinos, mejorar su municipio. Canalizamos, como no, a través de este proyecto, nuevos proyectos, como nos hablará luego Isidro, nuestro compañero. Buscamos, como decíamos antes, cohesión social, porque al final es relacionarse, es fomentar la paz y evitar problemas sociales. Y como no, generar riqueza. Atraer visitantes, generar riqueza a través de esos visitantes cuando vienen a nuestro entorno y dejan dinero en nuestros artesanos locales, en nuestras tiendas locales, en nuestros
bares, restaurantes y alojamientos. Cómo no, al final nuestras rutas se integran con esos artesanos tradicionales porque es parte de nuestro patrimonio etnográfico. Intentamos siempre hacerlo a través de las visitas. Muchas de ellas terminan pues, con productos de cooperativas como pueden ser dando a probar miel o dando a probar vino de nuestras cooperativas. No vendemos nada a través de las visitas, pero sí que vamos a conocer dónde se vende o cómo pueden alcanzar esos productos. Aquí podemos ver algunas visitas más. Bueno, mira, podemos ver ahí una foto de tu villa del lago con Pilar, que nos hablará luego desde su punto de vista de voluntaria, cómo ve el proyecto y qué es para ella y qué es para su pueblo, ¿no? Pero también vemos ahí, por ejemplo, a nuestro compañero de Villanueva, a Pinzas, enseñando el patrimonio religioso de su pueblo. Porque aquí al final las personas nos conocemos por el propio nombre y damos a conocer nuestro patrimonio de primera mano. Pero ¿cómo lo hacemos? Después de ver qué es o qué hay detrás los entresijos de Te enseño mi pueblo, ¿cómo lo logramos? Pues lo vamos a ver de una manera muy sencilla. Buscamos a los voluntarios. Ahora también ellos nos buscan muchas veces y entre los dos intentamos mapear los elementos del patrimonio del pueblo. Recopilamos los hechos y datos históricos, identificamos como uno los elementos del patrimonio relevantes, entrevistamos a las personas informantes claves de los municipios para conseguir esos datos históricos. Pero más allá, conseguimos trasladar esos datos históricos en una ruta interpretativa. Si el dato histórico, por ejemplo, fuera el lavadero data de 1850 y fue restaurado en 1980, podríamos llegar a una traslación de ruta interpretativa, algo así como aquí. En este lavadero de hace dos siglos, tan bien conservado, la abuela de la abuela de mi abuela se reunía junto a sus vecinas. Se arrodillaba y con esta tabla que veis y este jabón de lagarto frotaban de esta manera las prendas manchadas por el duro trabajo de la viña. Pero claro, en aquella época no había televisiones, no había radio. Así que os podéis imaginar que no era lo único que limpiaban. Entre frotado y sacudida contaban los últimos chascarrillos, los últimos cotilleos y las últimas noticias. Este lavadero no solo servía para lavar, sino que era el periódico del pueblo, el telediario y, como no, la prensa rosa de la época. Eso es, en resumidas cuentas, lo que trabajamos para crear cada una de las rutas con los voluntarios. Pero luego, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí? No, vamos un poquito más allá. Formamos continuamente todos los años a los voluntarios. Tenemos constancia que a día de hoy los voluntarios de la Ribera son de las personas con mayor conocimiento en patrimonio, en historia y en conservación de esta, de toda nuestra comarca. Se reformulan además y mejoran las fichas de rutas iniciales. Cada seis meses intentamos hablar con los voluntarios para ver si quieren mejorar, incorporar nuevos datos, cambiar alguno de los existentes o incluso reformular completamente su ruta. Estamos abiertos a ellos para intentar siempre ser mucho más dinámicos y dar una mejor apreciación a los visitantes. Cada fin de semana, además, hay rutas. Todos los fines de semana podéis, a través de nuestra página web, gestionar y reservar una de las visitas para Te enseño mi pueblo. Que también nos ocupamos de eso, de la gestión de las visitas, a través, como decía, de la web riberadelduero-burgalesa.com. Luego os explicará un poquito más mi compañero, pero a través de riberadelduero-burgalesa.com podéis entrar y reservar. Que no se os da bien las páginas web, el internet, no os preocupéis, tenéis también el contacto, nos llamáis y reservamos por vosotros. Pero vamos un poquito más allá. Aquellos que quieren conocer un poquito más del entorno, les ayudamos a montar su fin de semana ideal para poder disfrutar de la mejor comida, el mejor alojamiento y las mejores actividades complementarias a esa visita y descubrimiento de los secretos que van a hacer a través de las rutas de Te enseño mi pueblo. Y como no, vamos mejorando continuamente y actualizando ese protocolo que tenemos para hacer de nuestro proceso lo más eficiente posible a la hora de implementarse en un pueblo y dar a conocer estos pueblos al entorno, a los visitantes y a toda España que quiera acudir a nuestro territorio. ¿Y en el futuro qué? Pues queremos seguir dándonos a conocer, queremos que cada uno de los oyentes que estáis hoy aquí, al final acabéis reservando e intentando que os enamoremos con una de nuestras visitas de Te enseño mi pueblo. Al final queremos llegar como mínimo a 200 personas por pueblo y año. ¿Cuántos pueblos? Pues a día de hoy tenemos 24, pero queremos alcanzar 74, que son los municipios que tenemos en nuestro entorno, de nuestro ámbito de actuación. Y también queremos hacerlo llegar este proyecto a gente de fuera. Creemos en nuestro proyecto, creemos que es bueno, estamos viendo que tiene bastantes resultados positivos y estamos abiertos a través de nuestro protocolo a que se implemente en otras zonas y colaborar con aquellos que lo quieran implementar. Esto es parte de nuestra página web donde se informa de las visitas
que podéis ver o lo que podéis ver en cada uno de los pueblos en los que estamos y de la página web a través de la cual se puede reservar. Pero yo creo que el mejor resumen de lo que somos no deja de ser lo que dicen de nosotros. Y alguna de las valoraciones que nos dan, que nos sirven para mejorar, ha sido la siguiente, que creo que resume muy bien el proyecto. Esta actividad de voluntariado acerca a las personas a los pueblos, a su forma de vida, sus costumbres y a su historia. Mantiene vivos a los pueblos y al comercio local durante todo el año, más allá de los periodos de mayor afluencia en vacaciones. Y puestos que nos ponemos ya en las visitas que hace la gente a nuestro entorno y las valoraciones que nos deja luego, hay que decir y reconocer que los voluntarios lo hacen tan bien que, aunque montamos el sistema de valoración para conseguir ver las cosas negativas que teníamos y evitarlas y mejorar esa parte, siempre nos dejaban frases bastante conmovedoras y que nos despiertan una sonrisa en la cara. Tenemos un montón de ellas. Hemos seleccionado tres, pero podríamos poner otras tantas en nuestra página web, podéis verlas, porque cada una de ellas de verdad que nos llegan al corazón. Y simplemente, bueno, terminar esta parte de la presentación leyéndolas para vosotros, para que entendáis un poquito más de lo que podéis disfrutar si os apuntáis a una de las visitas de Te enseño mi pueblo. Es increíble cómo pasas por un pueblo que no conoces y piensas que no tiene nada, que es como todos los pueblos. Desde el momento que te explican su historia, visitas su iglesia, conoces sus costumbres, etc., tu mentalidad da un giro de 180 grados. Es maravilloso que un pueblo a priori pequeño pueda tener tanta historia, tantas particularidades. Pienso volver a hacer este tipo de rutas. Pasamos una mañana entretenida y entrañable. Es cierto que, por ejemplo, es muy curioso, alguno de los voluntarios ha llegado y nos ha dicho: oye, he visto Te enseño mi pueblo en este pueblo montado, me ha encantado, pero me encantaría hacerlo en el mío si no fuera porque mi pueblo no tiene nada. Decimos, bueno, vamos a ver si es verdad lo que dices o estás muy equivocado. Y cuando empezamos a trabajar con ellos, empezamos a buscar la información histórica, al final le tenemos que decir, frena el carro, ya con todo esto nos vale, porque con ello tenemos suficiente para montar una ruta de 3 horas. Vamos a dejar el resto de información para otras rutas. Aquello que tú creías que no existía en tu pueblo, te ha sorprendido de todo lo que tienes, ¿no? Y es un poco de los pequeños logros o pequeños grandes logros que tenemos con este proyecto, hacer descubrir a los propios vecinos lo que cuentan en su pueblo. Otra de las valoraciones que nos dieron fue: el sábado 8 de febrero visité Brazacorta. No es el primer pueblo que visito. Todos los reverizadores son personas que quieren su pueblo. Se les nota porque nos cuentan las cosas desde su propia experiencia. Son voluntarios y, sin embargo, trabajan mucho, mucho, para ofrecernos de primera mano la historia, el patrimonio, curiosidades y anécdotas que puedan ser de interés del visitante. De estos voluntarios es el mérito del éxito de esta experiencia. Totalmente de acuerdo. Y una última valoración. He visitado varios pueblos y en todos se destaca que estos voluntarios miman su pueblo. Su corazón está en su pueblo. Se nota que han trabajado mucho para darnos a conocer datos y curiosidades del pueblo. Aquí podemos ver algunas de las visitas, algunos de los reverizadores mostrando, enseñando a los visitantes las particularidades de su pueblo. Y a mí me encantan todas las fotos porque siempre se ve la sonrisa del reverizador y la sonrisa de los propios visitantes, ¿no? De cómo están disfrutando, conociendo, disfrutando y descubriendo el patrimonio, ¿no? Así que invitaros a quien quiera formar parte de nuestra familia, que son aquellos que vienen a visitarnos y descubrir nuestro territorio de mano de esos héroes rurales, pues invitaros a formar parte de esa familia. Y terminar un poco la exposición dando dos pinceladas a algunos de los otros proyectos que llevamos desde la asociación para conocer el patrimonio. Las actividades que hacemos son diversas, pero centrémonos ahora, por ejemplo, en la creación y mantenimiento de senderos y vías ferratas. A través de la asociación estamos intentando señalizar los museos de la Ribera a través de esa señalítica que podéis ver en pantalla, además de con una valoración propia intentar señalizar el patrimonio natural que tenemos a través de nuestras sendas de la Ribera del Duero. También estamos con un proyecto de cooperación bastante interesante. Es un proyecto de cooperación entre diferentes asociaciones del territorio a lo largo de, ya no solo de España, empezó de España, pero ahora es a nivel internacional, porque es una gran idea la que se ha llevado a cabo a través de este proyecto. Ya no solo está en Castilla y León, sino que también está en Galicia. Estamos en negociaciones para implementarlo en Portugal y se ha aperturado el primer museo, por ejemplo, en la República Checa. Es un proyecto que ha crecido bastante porque es muy innovador. Tenemos un problema en el medio rural, que tenemos muchos centros perfectamente dotados, visitables, de gran interés, pero que no tienen capacidad los pueblos de poner una persona para que lo muestre y lo enseñe, o lo abra, o lo aperture. Hemos montado un sistema que entras en la página web de museosvivos.com, te registras en 2 minutos y te mandan un código a tu correo electrónico y por SMS. Con ese código accedes a la puerta del museo,
tecleas en una pequeña consola que hay allí y la puerta se autoabre, se autodan las luces y empiezan, las cámaras se están grabando en todo momento por seguridad del visitante y los propios materiales del museo, cómo no. Pero es un sistema que hemos montado que permite la visita de 24 horas al día, 365 días al año, de los museos incorporados a este proyecto y que, ¿por qué no? A lo mejor en un futuro, aunque inicialmente no generaba empleo, a través de la visita, de la demanda de la gente de conocer y de ver ese museo, los pueblos se pueden llegar a plantear el tener una persona para aperturarlo primero en los meses de más afluencia y, por qué no, después ya a lo largo del año. Es un poco una búsqueda a largo plazo que intentamos a través de este proyecto, que ahora mismo está consiguiendo abrir museos con una gran afluencia de gente que hasta ahora no se visitaba. Y como creo que yo he agotado mi tiempo, dejaros simplemente las preguntas para el final y con mi compañero Isidro que os pueda explicar un poquito más de este gran proyecto que este es muy bueno. Gracias a todos los asistentes y a Hispania Nostra por permitirnos poder contaros nuestro proyecto a través de esta iniciativa. Y muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. En primer lugar, me gustaría enseñaros cómo acceder a la página web y cómo poder hacer una reserva de las visitas de Te Enseño Mi Pueblo. Como podéis ver, esta es la página ahora. Esta es nuestra página web. Entonces, cuando entráis en el apartado de turismo, entráis a Te Enseño Mi Pueblo y podéis ver una serie de informaciones, entre ellas alguna descripción sobre el proyecto, ¿vale? Y elegir la ruta. Elegir la ruta, entonces aquí os van a aparecer cuáles son los pueblos disponibles. Podéis ver en cada uno de ellos, por ejemplo, cuál es la distancia y el tiempo estimado, ¿vale? Y una pequeña descripción junto con algunas fotografías. Aquí pues estamos viendo los pueblos que están ahora mismo activos y disponibles en diferentes fines de semana, porque las visitas de los proyectos se realizan especialmente en el fin de semana, aunque atendemos también cualquier otra solicitud que pueda llegarnos y la coordinamos con los voluntarios y procuramos siempre hacer las entrevistas. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la visita en Villaescusa de Roa. Aquí podéis ver las bodegas, la iglesia, bueno, el campanario al que también se accede. Esto es algo que, una particularidad de nuestro proyecto, acceder a esos lugares habitualmente más inaccesibles, valga la redundancia. Tenemos un calendario de visitas en el que podéis ver cada fin de semana cuáles son esas visitas acordadas con los voluntarios, para los cuales los voluntarios y las voluntarias dan su conformidad. Y luego tenemos el formulario de reservas. Es muy sencillito, hay que poner el nombre, el teléfono, el correo electrónico, cómo nos ha conocido en esta actividad, cómo ha conocido esta actividad, la provincia, el día en que se desea realizar la ruta, el municipio, el número de personas, ¿vale? Hacemos pues, entre mayores de 65, menores de 18, para luego elaborar nuestras estadísticas y conocer mejor el proyecto y darlo a conocer mejor a nuestros voluntarios. Y luego hay que aceptar las condiciones, aquí donde veis, ¿vale? En observaciones, si necesitáis hacer algún tipo de aclaración acerca de la visita o el número de personas, o siempre tenéis nuestro teléfono directo, pero también aquí en observaciones nosotros agradecemos cuando nos expresáis a lo mejor alguna necesidad en particular. Y más abajo, como veis, aquí tenemos más rutas, guías oficiales, que son las guías oficiales de turismo, las profesionales del turismo de nuestra comarca, a quien podéis acudir para cualquier otra cuestión pues eso, relativa con el turismo. Bien, vamos a ver entonces ahora la presentación. A ver, donde os voy a mostrar alguna fotografía, alguna imagen con la que intentar explicaros un poco visualmente qué es el programa de voluntariado y el proyecto Te Enseño Mi Pueblo.
Aquí, el programa de voluntariado Rivera Voluntaris. Bueno, nosotros, claro, lógicamente, a la hora de situarnos en el contexto en el que nos encontramos, pues queríamos también hacer ver que antes de que nos contaran cuáles eran los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros ya lo estábamos haciendo. En esa meta 4, patrimonio cultural y natural, redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural, y es lo que hacemos a diario y todos los fines de semana en nuestras rutas de Te Enseño Mi Pueblo. El territorio de la Ribera del Duero Burgalesa, donde estamos, son alrededor de 73 pueblos en los que vivimos unos 18.000 habitantes, más o menos, ¿vale? Sin contar la ciudad de Aranda de Duero. Esos 18.000 habitantes nos distribuimos en un territorio pues bastante extenso. Todos estos pueblecitos que veis en este mapa, salvo cuatro de ellos y Roa, que es un pueblo más grande, con 1.500 habitantes aproximadamente, el resto, salvo dos, no superan los 500 habitantes, muy poco superan los 500 habitantes. Estamos hablando de un territorio en el que hay una dispersión de población, pues eso, muy similar a la que luego, pues bueno, hablamos cuando nos referimos a la España vaciada por esa despoblación o poca densidad poblacional. Y en ese territorio, que por cierto, desde Madrid hasta Aranda de Duero, para haceros una idea, son una horita y media, no llega a 2 horas de coche, ¿vale? Y luego de punta a punta, de este a oeste o viceversa, aproximadamente 1 hora se tarda en recorrer este territorio. Aquí, en este mapa, podéis ver dónde hay las estrellitas, es donde tenemos o ha habido el proyecto de Te Enseño Mi Pueblo con voluntarios que han participado en el programa de voluntariado, ¿vale? Entonces, como podéis ver, pues es una amplitud bastante interesante, desde los territorios al oeste que lindan con Valladolid y Palencia, donde prácticamente es el páramo y apreciamos la ribera de una forma muy especial y diferente, ¿vale? Hasta los valles del Riaza, por ejemplo, en el que la ribera adquiere otra tonalidad, incluso paisajística y natural. Luego llegamos hasta los pueblos de ribera, como Sotillo, como Villanueva, como Zazuar, bueno, pueblos en los que la presencia del vino de la Ribera del Duero, no solo de la DEO actual, sino de la producción tradicional y la economía y todo ello, pues está muy presente. Y llegamos luego arriba a la derecha, si podéis ver, en el noreste, ahí nos encontramos ya lindando con la comarca de la Sierra de la Demanda, donde ahí vamos a encontrar otro tipo de arquitectura tradicional, otro tipo de costumbres, en fin, mucha diversidad para nuestra Ribera del Duero, paisajística y de todo tipo. Bueno, en este territorio vive una ciudadanía participativa y activa que nos permite realizar este proyecto. Nosotros este proyecto de voluntariado lo hacemos de acorde, lo gestionamos acorde a la legislación de voluntariado de la Junta de Castilla y León. Es la Consejería de Juventud quien lleva voluntariado, pero también nos encontramos, por ejemplo, en el anteproyecto de ley de patrimonio cultural de Castilla y León, que antes o después tendrán que aprobar, su artículo 7 ya hace referencia a la cooperación con los ciudadanos. Estamos hablando de la ley de patrimonio cultural, ¿vale?, de Castilla y León. Hace referencia al fomento de la participación de los ciudadanos en la gestión de los bienes del patrimonio a través del voluntariado, ¿vale? Bueno, pues sí, efectivamente es lo que estamos haciendo nosotros, eso es. Como podéis ver, pues bueno, estas son imágenes desde dentro y desde fuera. O sea, estamos en la calle, estamos dentro. Si veis la imagen de la derecha, pues es en el Ayuntamiento de Villanueva de Gumiel, donde los visitantes, antes de que viniera esta situación de la pandemia, pues bueno, pues podíamos acceder dentro. Bueno, vamos a ver otra imagen. El patrimonio como un canal de comunicación intergeneracional en el medio rural y con el medio urbano.
Pues sí, efectivamente, no es ningún lugar común, es una realidad. Aquí estamos viendo a Sergio y a Berta, que este año han estrenado La Ruta de Sotillo de la Ribera, precioso, un trabajo tremendo el que han hecho, además, y se han complementado perfectamente. Es solo un ejemplo de cómo los voluntarios y las voluntarias, como ha dicho Héctor, principalmente mujeres, y de diferentes edades, pues establecen un canal de participación para hacer más accesible al patrimonio de su pueblo, tanto a sus vecinos como a los visitantes que vienen de fuera. Contra las dificultades, acción coordinada. Efectivamente, este proyecto contribuye también a paliar o intentar mejorar una situación desfavorable. Entre las muchas dificultades que tenemos en el medio rural, pues una de ellas es el problema de la estacionalización de la actividad cultural. Verano, Semana Santa y algunos puentes señalados, pues son cuando más visitantes tenemos. Bueno, pues nosotros lo que estamos favoreciendo, los voluntarios, lo que están favoreciendo es que todos los fines de semana, todos los fines de semana del año, se realicen visitas en diferentes condiciones. Aquí os hemos puesto para ejemplificar, pues a la izquierda vemos en Tu Villa del Lago, la visita a Te Enseño Mi Pueblo, se llama a la ruta El Aroma del Arte, y es una ruta que luego podrá Pilar explicarnos un poquito mejor, en pleno invierno, con lluvia, y luego a la derecha estamos viendo la ruta que Feli Dolores realizaron en un mes de junio en Arauzo de Miel, con el calor, bueno, pues ahí estamos, en todo momento. Orgullo rural, lo dicen los habitantes, lo dicen los voluntarios, lo dice el pueblo, lo estamos diciendo, que es ese sentimiento el que tenemos, el de orgullo rural. Ahí estamos viendo una obra maestra del Pinzas en Villanueva de Gumiel. Veis ahí el logo de Ribera Voluntaris en la plaza de Villanueva de Gumiel, pues eso, orgullo rural. El patrimonio en el medio rural como un bien común, efectivamente, y como un bien común en riesgo de desaparición, no solo físicamente, sino incluso por el propio desconocimiento. Ahí estamos viendo imágenes de, pues diría, de broma, un poco jocoso, imágenes casi en exclusiva, pero es porque muy poca gente conoce el Puente del Roque, que está sobre el río Duero, en el término municipal de Aza, junto a Castrillo de la Vega, y bueno, pues que tiene una historia muy interesante. Conocer, difundir y conservar, eso es lo que hacemos en las rutas, y para ello nos documentamos, elaboramos las rutas de Te Enseño Mi Pueblo, y los voluntarios, los vecinos de su pueblo, son los que luego te invitan a acercarte, con ello están difundiendo, y con ello es una labor de conservación del patrimonio en el medio rural. Aquí estamos viendo, por ejemplo, a Agustín y a Marta acompañando a unos visitantes en las bodegas tradicionales subterráneas, que es en el pueblo de Zazuar, y es una experiencia, sobre todo cuando alguien de fuera lo visita por primera vez, es una experiencia muy novedosa y aprendes mucho, te vas muy satisfecho con la impresión de que has ampliado mucho tu conocimiento y conocido a personas muy, muy majas. Entonces es que es mejor que vengáis a conocerlo. Esto provoca estas acciones un antes y un después. Ahí estamos viendo un ejemplo de salvaguarda de la arquitectura y del patrimonio de la producción tradicional del vino. Es un ejemplo muy especial y muy curioso para los que conozcáis más la arquitectura de la producción tradicional del vino. Lo que estáis viendo es un lagar cueva, pues porque en Torregalindo tradicionalmente se han hecho cuevas para construcciones habitacionales o bien industriales, como es este caso, en una cueva. En la fotografía arriba a la izquierda estamos viendo cómo los vecinos se reunieron para limpiarlo y restaurarlo. ¿Y para qué hacéis eso? Pues para que la gente lo conozca, para visitarlo. Y es lo que luego hacen las voluntarias y los voluntarios. Como estáis viendo, los visitantes se acercan a ver por primera vez un lagar cueva. Es muy interesante, es muy bonito. Y sobre todo es que te lo cuentan con una empatía que,
que bueno, aunque no te enteres mucho a la primera, solo por cómo te lo están contando ya da gusto. El antes y el después, un ejemplo en la conservación del patrimonio en el medio rural, un ejemplo por excelencia en nuestras rutas, es el lavadero. Mirad cómo estaba arriba, a la derecha, a la izquierda, perdón, el lavadero de Villanueva de Gumiel. Pues bueno, estaba entero, por lo menos, no se lo habían, como en otros pueblos, cargado, pero bueno, pues estaba un poquito gris, ¿vale? ¿Cómo está hoy en día? Musealizado por los vecinos y se realizan visitas a este lavadero dentro de la ruta de Te enseño mi pueblo en la localidad de Villanueva de Gumiel. Lola y el Pinzas realizan las visitas y es un elemento de los que se visitan en esta localidad. Es un museo sobre la producción tradicional de la resina, ¿vale? Ubicado en el lavadero municipal y musealizado por los propios vecinos. Ojo, estamos hablando de, en fin, de un cariño muy importante por el pueblo y por querer mostrarlo y conservarlo. Bueno, el mejor premio de los que obtenemos son las visitas cada semana. Eso es lo que queremos, que continúen las visitas a todo nuestro territorio, en todos los pueblos del resto de la provincia de Burgos y limítrofes y en todos los pueblos, y en Extremadura y en Galicia y en todos los pueblos y en los pueblos más. En fin, nosotros lo hacemos de esta forma. Ya se hacía previamente, pero lo que hacemos a través del programa de voluntariado es coordinarnos y poder replicar fácilmente de un pueblo a otro en nuestro territorio. Como os ha dicho Héctor, no sería difícil replicar en otra provincia. Al menos aquí la experiencia es muy positiva. Y bueno, con esto terminamos. Entonces, muchas gracias. Ahora os voy a dejar con Pilar Manso. Pilar Manso es una persona para nosotros muy, muy para mí al menos, muy, muy especial porque es muy representativa de lo que es nuestra Ribera del Duero. Ella es artesana, ella es empresaria, ella es madre. Ella es voluntaria también de nuestro programa de voluntariado, es una gran difusora y visitante del resto de las rutas también. Es además concejala en su pueblo, en Tuvilla del Lago, y seguro que se ha dado por aludida, Teresa, cuando has dicho que esperamos que se mejoren las dificultades de conexión, porque es algo de lo que adolecen bastante. Os voy a dejar con ella, que os cuento un poco su experiencia. Muchas gracias por la atención y esperamos vuestras preguntas. Hola, pues buenas tardes a todos. Yo soy Pilar Manso y soy la realizadora de Tuvilla del Lago, como os ha comentado Isidro. Y bueno, pues os voy a contar un poquito lo que supone para mí el proyecto Te enseño mi pueblo desde distintos puntos de vista de los que yo tengo, ¿vale? En primer lugar, comentaros que para mí es muy importante la labor del voluntariado, porque dedicamos de forma altruista parte de nuestro tiempo a los demás, pero a cambio también recibimos mucho. A mí me parece que es un proyecto muy enriquecedor, por eso, porque tú das, pero recibes mucho y es muy importante. ¿Vale? Os puedo contar pues, que dentro del proyecto Te enseño mi pueblo, en Tuvilla, la ruta que tenemos es una ruta de murales artísticos, que surgió con tres objetivos, o sea, en primer lugar, por embellecer el pueblo, porque bueno, pues es un pueblo pequeñito y bueno, pues como la mayoría de los pueblos tiene muchas cosas que mejorar. Otro objetivo era poner en valor a los artistas locales, porque esta ruta está hecha todo con gente del pueblo, o sea, toda la gente que ha pintado somos gente que vivimos en el pueblo o vinculados con el pueblo. Y el tercer objetivo era atraer más turismo. A día de hoy os puedo decir que se han cumplido todos los objetivos, que estamos muy contentos con esta ruta y es más, a partir de... Y ahora estamos más contentos porque gracias al programa Te enseño mi pueblo, pues la podemos enseñar de forma gratuita. Son unas visitas que está viniendo bastante gente y a mí me parece que son como muy interesantes. Los pasos para apuntaros a la ruta ya os los ha contado todos Isidro. Entonces, bueno, pues sabéis que no es nada complicado. Y que bueno, que aquí estamos encantados, yo estoy encantada de poderlo enseñar a todos cuando queráis, ¿vale? Y ahora os voy a hablar un poquito de la forma, o sea, de cómo vivo yo todo este proyecto de Te enseño mi pueblo.
En primer lugar, os voy a hablar un poco de cómo lo vivo de forma, bueno, pues como empresaria. Yo tengo una casa rural, entonces, para mí es muy importante este proyecto, pues porque ofreces a la gente que viene a la casa rural, pues les estás ofreciendo una actividad diferente, en la que tú les enseñas la ruta, todas las cosas que pueden ver en el pueblo, y a ellos les está gustando mucho. Yo creo que con el tiempo habrá gente que venga a alojarse en mi casa porque vengan a ver la ruta. Ahora mismo es al revés, ¿no? O sea, la gente se aloja, yo les ofrezco el poder enseñar la ruta. Pero yo creo que esto con el tiempo cambiará. Luego, por otro lado, soy artesana. Entonces, también es cierto que cuando estoy haciendo la ruta, cuando acaba la ruta, pues yo siempre les invito a la gente que viene, les digo, pues eso, ¿dónde está el bar? ¿Dónde está la panadería? Pues para que puedan ir allí y al final se reactive un poco el comercio local del pueblo, pues con el taller artesano, pues lo mismo, o sea, cuando hay gente que le apetece verlo, pues yo puedo abrirlo, se lo puedo enseñar y bueno, pues también ven las cosas que tenemos en los pueblos, también es muy bonito que vean cómo se hace un trabajo artesanal de forma totalmente manual, pues porque últimamente ya todos los oficios se van perdiendo, entonces es bonito que lo puedan conocer de primera mano. Luego, otro punto de vista en el que puedo hablar, pues es como ha dicho Isidro, como madre o como mujer rural, ¿no? Como madre a mí me parece que es muy importante que vayamos creando entre todos un entramado rural bastante asentado para que nuestros hijos vean que hay opciones distintas para vivir en un pueblo y que realmente se puede apostar por ellas. Yo creo que es muy importante, pues eso, el que ellos se den cuenta del valor que tiene, porque ahora mismo, ¿qué hacen los hijos? Están en el pueblo, tienen que salir fuera para estudiar y luego es muy difícil que vuelvan. Es muy difícil pues porque al final las ciudades es como que les atrapan, como que les ofrecen muchísimas posibilidades y ellos igual no ven realmente lo que un pueblo puede ofrecer. Yo estoy convencida de que con el tiempo se irán dando cuenta y bueno, tenemos que ir dejándoles cositas hechas para que ellos vean que realmente un pueblo tiene posibilidades. El tema de la mujer rural también me parece que es muy importante porque la mujer rural es la que asienta población en un pueblo. Entonces, los pueblos, yo lo hablo por el mío, pero yo creo que en la mayoría de los pueblos pasa lo mismo. Necesitamos gente, necesitamos mujeres que quieran venir a quedarse a vivir en el pueblo. Entonces, pues no sé, yo creo que a través de este voluntariado también les podemos transmitir que pues los valores que hay, cómo se puede vivir en un pueblo, estás en contacto con la naturaleza, no tienes tanto estrés como puedes tener en una ciudad y si realmente quieres vivir en un pueblo hay muchas formas, o sea, se puede emprender, hay asociaciones como puede ser ADRI que te puede ayudar mucho a la hora de quedarte en un pueblo y creo que es importante que las mujeres lo vean, lo piensen por lo menos y lo valoren y se den cuenta de que es así, o sea, de que realmente hay muchas posibilidades y si quieres lo puedes conseguir. Yo lo tenía muy claro que quería vivir en un pueblo, estoy viviendo en el pueblo y creo que se puede y que si quieres, se puede. Eso es así. Esa frase la tenemos que tener muy clara. Luego también otro punto de vista del que puedo hablar es como artista dentro de la ruta. Yo he participado pintando algún mural. Entonces, también me parece que es muy importante que se reconozca la labor que los artistas están haciendo, están dejando un legado muy importante en el pueblo y es necesario reconocer su trabajo, su esfuerzo y su implicación en ponerlo bonito para que los visitantes luego lo puedan disfrutar. Yo creo que eso es muy importante porque ellos también se sienten, ellos han colaborado mucho y es importante que se reconozca ese trabajo. Luego otro punto de vista sería como concejala. Yo estoy en el ayuntamiento de mi pueblo y a nivel de ayuntamiento valoramos de forma muy muy positiva el programa este de Te enseño mi pueblo, porque creemos que es una suerte, pues eso, que contemos con gente que pueda enseñar la ruta a los visitantes, porque con esto consigues que el pueblo se conozca, que la gente si lo conoce puede venir, si ha oído hablar de la ruta, oye, la ruta de los murales tal que se hace en tu villa o en cualquier otro pueblo, otras rutas, ¿eh? O sea, esto yo hablo un poco sobre la ruta de mi pueblo, pero creo que es a nivel de todos los pueblos en general, ¿no? Que yo creo que los ayuntamientos están muy contentos, pues porque al final tienes a gente que se está implicando, que está apostando por unos proyectos y que te están enseñando tu pueblo.
si la gente conoce el pueblo, pueden venir a verlo y bueno, pues al final el boca a oreja funciona muy bien y conseguimos que se conozcan los pueblos pequeñitos y que la gente venga y lo saboree un poquito más, lo disfrute de otra manera. Luego creo que también es importante el punto de vista de voluntario. Yo ahora mismo soy la voluntaria que enseña los murales en mi pueblo y para mí es una satisfacción muy grande hacer este trabajo, porque creo que le ponemos mucho cariño, le ponemos muchas ganas, porque lo que queremos es eso, enseñar nuestro pueblo, el patrimonio que tenemos, las tradiciones, que las cosas no se pierdan. Es un proyecto en el que tú das mucho, pero también recibes mucho, porque al final hay un feedback muy importante. O sea, yo me entrego mucho a la gente que viene, les cuento todo lo que sé, le pongo todo el cariño del mundo, pero ellos a la vez también me aportan a mí mucho. O sea, es un trabajo muy bonito y muy reconfortante. Y luego otro punto de vista también importante es como usuaria de la ruta. Yo voy a otros pueblos en los que hay otros compañeros míos, rivalizadores, que le ponen tanto cariño como yo a la hora de enseñar su pueblo. Entonces, para mí es una suerte poder hacer esas rutas dentro de muchos pueblos de la Ribera, donde sé que siempre va a haber gente que te lo va a enseñar con un cariño muy especial, porque son sus pueblos, los vives de una manera y al final cuentas lo que las experiencias tuyas, que son como muy importantes, le pones mucho sentimiento. Entonces, eso me parece que es muy importante. Yo sé que siempre que se van a aprender muchas cosas que en esta ruta se aprenden muchas cosas del mundo rural, de nuestros pueblos, que muchas veces están muy olvidados, pero que están muy vivos y son muy queridos para los habitantes que estamos dentro de ellos. Entonces, creo que es muy importante seguir con este proyecto adelante porque nos va a aportar mucho. De hecho, en el 2020 hemos sido el premio Castilla y León 2020 a los valores humanos. Entonces, yo creo que ha sido un reconocimiento que también nos ha dado mucha... O sea, estábamos muy motivados con él, pero esto también, pues al final te ayuda a seguir adelante. Ahora os voy a poner un poquito una presentación que tengo de un poco de la ruta, pues para contaros un poquito pues cómo surgió. Para que veáis un poquitín cómo ha sido esta iniciativa. A ver si la encuentro, porque es que ahora mismo he tenido un montón de problemas para conectarme. Como ha dicho antes Isidro, pues no, en el medio rural las cosas no son como nos gustaría que fueran, sobre todo con el tema de internet, de cobertura y tal. Y ahora mismo estoy aquí intentando encontrarlo y no lo puedo. Esto. Pero bueno, si no os lo comento, pues lo comento yo directamente, o sea, os cuento un poquito cómo surgió, o sea, cómo surgió la historia de los murales. Y es que de todas formas tampoco sé cómo voy de tiempo, no sé si me he pasado, si voy bien o qué. No sé si Teresa me puedes decir algo. Pilar, pues si tenemos 5 minutos, que bueno, te puedo dar un par de minutos para que expliques la ruta, que yo creo que es muy interesante, y el resto, para 2 minutos, porque el resto, pues para que tengamos alguna pregunta del chat, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada, lo que os he comentado al principio, que la ruta surgió con esos 3 objetivos, entonces lo que hicimos fue, en primer lugar, pedir permiso a la gente del pueblo para poder utilizar sus fachadas. Lo bueno de este proyecto es que se ha implicado mucha gente del pueblo, porque gente que ha colaborado dejando sus fachadas, gente que nos ha ayudado a limpiarlas, a adecuar los sitios más importantes para pintarlo, y luego los propios pintores. Entonces hubo fachadas que tuvimos que quitar toda la pintura para poder pintar sobre ellas porque estaban muy estropeadas, se les da una imprimación y luego ya se eligen los temas que queremos. O sea, tenemos un poco de todos, o sea, tenemos el tema de medio ambiente, tema de mujer rural, tema de tradiciones, no sé, ahora mismo estoy un poco así como que me he quedado bloqueada. Pero vamos, que hay muchísimos temas, hay murales de muchos tamaños, o sea, tenemos el mural más grande de Castilla y León, que tiene 318 metros cuadrados, pintados solo por una persona, por un señor que fue el mayor que ha pintado de todos los artistas, con 70 años, y el más joven ha sido con 19. Entonces, dentro de esa gama tenemos un abanico de 12 personas, todas de Tuvía del Lago, que se han implicado en esta ruta. Y comentaros eso, distintas temáticas, distintos formatos, pues desde el grandote este hasta pequeñas puertas de bodega,
pequeñas puertas o puertas muy viejas que lo que queremos es que no den la sensación de descuidadas, sino que son viejas pero que no están abandonadas, que están cuidadas, que están mantenidas y que nos gusta que se vea el valor de lo auténtico. También comentaros pues eso, que la ruta sigue, o sea, en un principio empezamos con, creo que fueron como con 14, 15 murales, a día de hoy ya tenemos 30, todos hechos por gente del pueblo, y tenemos 3 murales que son colaborativos. Desde la Asociación Cultural La Ciénaga, que es la asociación que en el pueblo también está moviendo mucho y está dinamizando mucho, por otra parte el ayuntamiento, que colabora comprando el material, y luego pues la gente que pinta. El uno de las colaboraciones ha sido uno con Cruz Roja, otro con un colectivo Vivito y Puebleando, y el otro ha sido con todos los niños del pueblo, que queríamos que ellos también sintieran la ruta como parte de ellos. O sea, queremos que toda la gente del pueblo se sienta parte de la ruta de los murales. Entonces, los que han pintado, la gente mayor que ha colaborado y tal, sí, los niños se nos quedaban un poco descolgados. Entonces, con el proyecto este que hicimos en verano, se han sentido muy importantes ellos también, ¿no? Porque hicimos, al final es un mural que consta de 2 árboles que les hemos pintado los troncos, y los niños con sus manitas pues han ido pintando las hojas, y vamos, están todos encantados, y es más, están ilusionados. Estamos pensando en poder hacer algo, otro proyecto así, porque nos parece que es muy importante. No sé ya, Teresa, si puedo contar algo más o... Pues Pilar, es que tenemos muchos simplemente comentarios. Simplemente invitaros que vengáis a tu villa a conocer el aroma del arte, pero que vengáis a la Ribera, porque dentro de la Ribera tenemos muchos, muchos, muchos pueblos donde contamos con el programa Te enseño mi pueblo, y todos son súper interesantes. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, más que preguntas, porque mientras hablabais entre Héctor y Isidro, os habéis estado respondiendo en el chat, me habéis quitado el trabajo. Sí que me gustaría decirlas de viva voz, porque cuando, como esto se graba, no quiero perderlas. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por una que es, vamos un poquitín más tarde, que Miguel quiere saber si los desplazamientos para enseñar el patrimonio entre los pueblos de los voluntarios os los pagan, o la administración regional, o también forma parte del trabajo voluntario. Ay, Héctor, sí, perdona, reactiva el micrófono. Muy buenas, pues a ver, los voluntarios están en sus propios pueblos, es los visitantes los que acuden a los pueblos, y cada visitante se paga su propio transporte. Nosotros trabajamos directamente en los pueblos con los voluntarios. Vale, y había otra pregunta por ahí, es que se me ha perdido entre los comentarios, no sé si los habéis leído, pero muchísimos mensajes de enhorabuena y de agradecimiento por el tipo de trabajo que hacéis. La verdad es que es muy sorprendente la implicación que estáis consiguiendo, se nota la pasión de Pilar, que se desvive por vuestro proyecto y por el vuestro también. O sea, vuestra implicación es total, Isidro, Héctor. Mira, sí, de Santiago, tengo una pregunta, vamos a ver, que la estoy leyendo. Dice Santiago que ¿qué presupuesto anual se invierte en este proyecto? ¿En qué conceptos y cómo se financia? Vale, es una pregunta muy compleja que seguramente, si alguien quiere consultarnos por rv@riberadeloroburgalesa.com, el rv de Ribera Voluntaris, @riberadeloroburgalesa.com, pues podemos desentrañar un poquito más. Pero en resumidas cuentas, el proyecto lo valoramos siempre en 25.000 euros anuales, que sobre todo es el coste del personal que coordina el proyecto. Los voluntarios lo hacen por amor al arte, por amor a su pueblo. Como ha dicho Pilar, es un ejemplo un poco diferente, por eso también queríamos que nos lo contara Pilar y por toda su experiencia, porque frente a otros pueblos que mostramos más el patrimonio propio histórico del pueblo, en el caso de Pilar han generado un patrimonio nuevo, que pasean y valorizan su propio pueblo, los elementos que hay. A través de esa capacidad artística del pueblo han podido crear una ruta muy especial, muy entretenida. Algunos lo llaman el pueblo de los Instagramers, y la verdad que está creando escuela y se está generando a lo largo de todo Burgos diferentes pueblos que están empezando a valorizar murales de la misma manera que se empezó a hacer en tu Villa del Lago, ¿no? O sea, que está también muy bien generar nuevo patrimonio, ¿no? Oye, es que sois de los más modernos, porque en realidad lo que estáis haciendo es dar vida al patrimonio pasado, estáis creando el patrimonio del futuro de alguna manera, ¿no? Sí, eso es. Al final es mirar al pasado, mirar al presente y mirar al futuro. Intentar mostrarlo todo y mostrar que en los pueblos hay que conservarlo. Al final es lo que hablaba Pilar, que es necesario mantener la población de los pueblos para poder mantener el patrimonio.
Y volviendo a la pregunta que nos hacían, pues eso, unos 25.000 euros anuales es lo que tenemos valorado, y sobre todo es el coste de personal, coste de los kilometrajes de los formadores. Tenemos formadores de primer nivel que consideramos que también son voluntarios, porque al final muchos no cobran nada, se prestan a hacer el proyecto, y otros solo cobran el kilometraje, los seguros del voluntariado. Bueno, pues cualquiera que quiera implementarlo, que contacte con nosotros, que le contamos los pormenores sin ningún problema. Me parece fascinante, de verdad te lo digo, no lo voy a decir de otra manera, pero me parece fascinante que con solo 25.000 euros consigáis esto. O sea, lo consiguen los voluntarios, gracias a Pilar y los otros 37 voluntarios actuales y los otros 20 y pico que han estado o han pasado con nosotros y siguen formando parte de nuestra familia, son los que realmente lo consiguen. Nosotros simplemente establecemos las bases o los medios que hemos aprendido con ellos, y son ellos los que lo hacen la realidad. Tal vez deberíais decir lo que os gastáis de verdad y lo que costaría si esto a alguien, una empresa lo montase como algo lucrativo. Seguro que lo multiplicabais como mínimo por 10, como mínimo. Pero bueno, la verdad es que es fascinante. No sé si, me lo imagino que sí, porque habéis estado respondiendo en el chat los mensajes de enhorabuena por el trabajo que hacéis. La verdad es que es muy bonito. La implicación local me parece muy importante, y vosotros estáis consiguiendo no solo difundir el patrimonio y la cultura, sino, como bien decía Pilar, fijar población. Me ha gustado mucho la cosa, Héctor, que has comentado antes, es el tema de la envidia. O sea, esa envidia, que cómo funciona, pero que a veces... Y bien funciona cuando se utiliza bien, ¿no? Nosotros en España esto lo vemos mucho con el micromecenazgo, que como sabéis, seguro que por cercanía en Burgos está pegando mucho con nosotros, y también a veces un poco por envidia, ¿no? O sea, este está poniendo y está consiguiendo salvar el patrimonio, y ¿por qué nosotros no? Pues bien usada, la envidia funciona, ¿no? Sí, al final es intentar hacerte un sentimiento negativo a algo positivo. Hay que buscarlo siempre. Y si a través de esa envidia conseguimos que, pues, alguien, cuando tiene que hacer una obra sobre su patrimonio particular, lo haga acorde a la tradición y que lo conserve, en vez de hacer ciertas barrabasadas que vemos por el medio rural que han hecho con algunas partes del patrimonio, que también se entienden, es parte de la coyuntura social de cada momento, pero queremos incentivar que se haga eso otro que creemos que puede conservar ese pasado histórico, ¿no? Estoy creando conciencia. Eso es, creando un poquito de conciencia. Pues Héctor, Isidro, Pilar, muchísimas gracias. Enhorabuena por la iniciativa que lleváis. Yo no la conocía, así que me la apunto para cuando me pueda escapar. Que como ha dicho bien Isidro, yo vivo en Madrid, sé que en menos de 2 horitas me he plantado y podría disfrutar de vuestra zona. Así que me la apunto, y muchísimas gracias otra vez más por vuestro tiempo, por vuestra dedicación, y enhorabuena por la labor que hacéis. No hay ninguna pregunta más. Así que, bueno, pues os dejo por ahí. Os recordaros que la semana que viene no tenemos España Está Contigo en Casa, porque consideramos que es puente, y nos veremos el día 14 con... Vamos a hablar también de la Catedral de Burgos, se queda todo en la comunidad. Así que esperamos veros a todos conectados. Y a vosotros muchísimas gracias. Un saludo.